hijo vio dos videos. El primero se veía muy borroso, igual él dijo, por la renguera dijo, no, es el rengo que vive acá enfrente. Y después, en el segundo video, lo vi otra vez, no sé cómo lo habrá ido, y en la casa de mi sobrino, y ahí vino convencido de que era él. Vino y me hizo mamá, dice, es el que está vive enfrente. Y él llegó y le pidió al dueño de casa que le abran el portón, y ahí él entró. Entró ciego, entró. ¿Por qué no van a hablar con el paraguayo que es el arquilinio que tiene que saber? Si lo tenía, ¿cómo no dijo nada? Bueno, sí, sí, no. Y como ahí él entró, y bueno, y salió con el nene en brazos. Y bueno, y ahí empezaron a llamar a toda la policía, que son como 20 minutos tuvimos que esperar. ¿El nene estaba en la parte de atrás del edificio? Sí, atrás, porque tiene bastante departamentito atrás. Ajá. Y él estaba en una de esas, estaba. ¿Cómo lo vio al nene? No estaba bien. Lo único que se ve que tenía mucha sed. Hambre no, pero mucha sed tenía porque mi hijo le compró un juguito y tomaba continuamente. Pero estaba bien. ¿Estaba desnudo, con ropa? Con chorcito. Ajá. No tenía la remera. Mi nieta le dio una remerita para que le pusieran, por lo menos que le tapen un poquito. ¿Qué hace habitualmente esta gente, señora, aquí? No, nada. Son... Para mí son gente buena, el paraguayo también. Como él con su trabajo armó todo lo que tiene. Cuando hay... Uno no sabía, ¿no?, lo que era el tipo este. Pero nosotros sabíamos que había gente mala. Íbamos y hablábamos, mira, ¿qué pasa? Esto y esto, si nos sacase te va a armar un quilombo. Y bueno, enseguida le echaba a la gente mala. Ajá, así que no... ¿Ayer no vieron ningún movimiento raro? No. Al nenito, para que hay mucha gente que lo está siguiendo en todo el país, ¿el nene estaba golpeado? ¿Le vio algún tipo de herida? Nada. Al menos de acá para arriba no tenía nada, ni las piernitas, nada.